Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de internet. We welcome everyone connecting with us via internet. Y oramos en este momento al Señor para que seamos bendecidos con su palabra. Creemos firmemente que al venir a este lugar es porque creemos en un Dios todopoderoso. We firmly believe that when we come to this place, we believe in Almighty God. Creemos que nuestro Dios es sobrenatural. We believe our God is supernatural. Que transforma y cambia nuestras vidas. That transforms and changes our lives. Que cambia las circunstancias. That changes all circumstances. Y que no importa cuántos días o años hace que conozcamos al Señor. And that no matter how many years ago we know the Lord. Dios sigue obrando en nosotros. God continues to work. Creemos, oh Dios, que en este día tú vas a continuar obrando en nuestras vidas. And we believe, dear Lord, that today you continue to work in our lives. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Sabemos que hay cosas que son perjudiciales para la salud. We know that there are things that are bad for our health. Y muchas personas, aunque saben que son malas, las siguen consumiendo. And many people, although they know are bad for them, they continue to eat them. Un ejemplo de esos es el cigarrillo. Or they continue to consume them. An example is cigarettes. Y el mismo cigarrillo te dice, fumar te puede matar. And cigarettes itself tells you smoking can kill you. Y aunque sabemos que nos puede matar y que es bien costoso, porque no es un... No es algo que es bien económico. And although we know that it can kill you and it's not something cheap, it's very expensive. Hay personas que están fumando. There's still people who are smoking. En la mayoría de nosotros los cristianos no fumamos. Most of us Christians don't smoke. Pero en mi experiencia como pastor he tenido dos o tres hermanos que se me han quemado las manos. In my experience as a pastor, I've had a few brethren. Porque have burnt their fingers. Me los he encontrado en la calle y tenían un cigarrillo y por esconderlo allí se han quemado. And I found them in the streets and, you know, to hide the cigarette, they hid it and they burnt their fingers. Entonces, teníamos hace unos años atrás hemos tenido varios hermanos que ya no están con nosotros, pero salían y fumaban allá afuera. And, you know, throughout the years, they're not here no more, but we used to have some brothers and sisters who would come to church and then they would go out and smoke outside. Porque a veces hay personas que reciben liberación rápidamente cuando llegan a Cristo, hay otras personas que les cuesta más dejar ciertas cosas. Because there are sometimes people that when they come to the Lord, they are liberated, but there are some who it takes a little bit longer to let Pero go of things. Quiero que estamos claros que hay cosas que nos hacen daño. And I think we're clear that there are things that harm us. Y que normalmente nosotros, pues, como sabemos que nos hace daño, no fumamos, no tomamos. And then normally, since we know that, you know, it doesn't harm us, we don't drink, we don't smoke. Y tal vez tratamos de alimentarnos lo mejor posible. We try to eat as well as we can. Pero ¿sabía usted que hay otra cosa que también es mala? But did you know that there's something else that is bad? Y es pensar mal. And it's when you think wrong. O sea que de nada nos sirve que nos cuidemos de tantas cosas y pensemos mal. So therefore it's worthless for you to take care of so many things of yourself, but think wickedly. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿cómo podemos pensar bien? And this is what we're going to talk about today, how can we think well? Y por eso el mensaje yo le he titulado, bien sencillo, piense bien. And that's why today's message is very simple. Think well. Por favor, dígale al que está a su lado, piensa bien. So the one next to you, think well. Think well. Es algo bien sencillo y muy práctico lo que vamos a ver en este día. It's very simple and practical what we're going to learn today or see today. Y aunque se ve fácil pensar bien, and although it seems easy to think well, no podemos dejar de reconocer que nuestra mente tiende a ser negativa. We cannot stop recognizing that our mind tends to be negative. Pensamientos de tristeza. Thoughts of sorrow. De miedo. Of fear. De ira. Of wrath. Y de desánimo. And of dismay. Muchas veces es lo que nosotros realmente tenemos. Many times is what we truly have. Pero vamos a tratar un pasaje cortito hoy. Está en Filipenses capítulo 4. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
And we're going to be talking about a very short passage in Philippians 4, and it's read in the name of the Father. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Antes de desarrollar este pasaje, quiero recordarle que el que escribió este pasaje era el apóstol Pablo. And before we go into this passage, I want to remind you that the one who wrote this passage was the Apostle Paul. Y lo estaba haciendo desde la cárcel. And he was writing it from prison. Y quiere decir que él está desde la cárcel diciendo que nos regocijemos. That means that from prison he is telling us to rejoice. Que nos alegremos. To become glad. Que estemos bien. To have joy, to be well. En todo tiempo. In all time. Como una persona que está en la cárcel. How can a person who is in prison? No porque cometió un delito. Not because they committed a sin. Sino porque predicaba el evangelio. Not because they committed a crime, but because they preached the gospel. Ahora en la cárcel nos puede decir a nosotros que nos alegremos siempre. Now in prison he can tell us to rejoice always. La Biblia nos manda a nosotros a que vayamos a las cárceles a predicar y compartir el evangelio. The Bible sends us to preach the gospel in prison cells. Por unos cuantos años yo lo pude hacer hasta que vino la pandemia. For some years I was able to do it until the pandemic. Y pude ver con mis propios ojos lo que el apóstol Pablo está escribiendo. And I was able to see with my own eyes what the apostle Paul is writing. Porque supuestamente yo iba a ese lugar para animar a los privados de la libertad. Because I suppose it was going to bring joy and to encourage those that are private of their liberty. Pero era yo el que salía animado de ese lugar. But I was the one who came down encouraged from that Porque place. Con mis propios ojos yo pude ver gente regocijándose en el Señor. Because with my own eyes I was able to see people rejoicing in the Lord. Con todo, le pido excusa por lo que voy a decir, no se sienta mal. And with all this, you know, I'm sorry, pero, what I'm about to say, don't feel bad. Ellos estaban privados de la libertad y alababan y adoraban al Señor con más alegría que nosotros aquí. And they were deprived from the liberty, from their freedom, but they praised and worshiped the Lord more than we do here. Con más fuerza. With more strength. Con más ánimo. With more encouragement. Un día me hicieron un tour en la cárcel, el director de la cárcel. One day the director of the prison gave me a tour around the prison. Y recuerdo que me dijo, vamos a almorzar. And I remember him telling me, let's have lunch. Y yo almorcé ahí en la cárcel con el director. And I had lunch there in prison with the director. Y la comida no me gustó. And I did not like it. No estaba buena. It wasn't good. Pero yo estaba comiendo la comida no que le daban a los presos. And I was eating the food not that they give to the inmates. Yo estaba comiendo la comida que le daban a los oficiales que trabajan en la cárcel. I was eating the food that they give the officials who work in the prison. Y yo no sabía, yo pensaba que estaba comiendo la comida de ellos. And I didn't know, I thought I was eating the prisoners' food. Después el director me dijo, no, esta es la comida buena. And then the director told me, no, this is the good food. Y yo le puedo decir, entonces, ¿cómo nosotros que comemos lo que queremos? And I can tell you that how we eat what we want. Ellos no comen lo que quieren, comen lo que les toca. They don't eat what they want, they eat whatever they give them. Ellos no se levantan a la hora que quieren, a ellos se tienen que levantar porque tienen que cumplir un horario. And they don't get up at whatever time they want. They get up at the time that they give them because they have to comply with the schedule. No pueden ponerse la ropa que quieran, ellos llevan un uniforme. They can't just put whatever clothes they want, they have a uniform. Y tienen que cumplir todo un desarrollo ahí en la cárcel. And they have to comply with the whole schedule there in prison. Sin embargo, nosotros tenemos libertad. However, we have freedom, we have liberty. Y a veces no nos estamos regocijando como se regocijan ellos. And sometimes we're not rejoicing like they're rejoicing. Entonces, esta es la primera clave para que nosotros podamos pensar bien. So this is the first key so we can think well. Regocíjese en el Señor. Rejoice in the Lord. Alégrese en el Señor. Rejoice in the Lord. Be glad. Nosotros nos vamos a alegrar cuando nos pasan cosas buenas. We will be glad when good things happen to us. Nos alegramos cuando compramos algo que nos gusta. We become glad when we buy something that we like. Cuando cumplimos con un objetivo. When we comply or complete an objective. Pero también nos suceden cosas malas. But bad things also
happen to us. Y por eso es que nuestro regocijo no tiene que estar en las cosas buenas que nos pasan. And that's why our rejoicing should not be in the good things that happen. Sino regocijarnos y alegrarnos en el Señor. But rather become joyful and rejoice in the Lord. ¿Y cómo yo, usted y yo nos podemos alegrar en el Señor? And how can we be rejoiced in the Lord? Tenemos que tener una relación íntima y personal con él. We need an intimate and personal relationship with him. Juan capítulo 15 verso 11 nos dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. John 5:15-11. These things have I spoken unto you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full. El Señor nos dijo: todo el que tenga sed, the Lord told us, all those who are thirsty, venga a mí y beba. Come to me and drink. Y de su interior correrán ríos de agua viva. And rivers of living water will run from your interior. Por eso le estoy hablando de un gozo superior al que te puede dar las cosas de este mundo. That's why I'm talking about a superior joy that the things of this world can give. Es el gozo de esa relación íntima y personal con Dios. It's that joy of that intimate relationship with God. Por eso el apóstol Pablo podía tener gozo en la cárcel. That's why the apostle Paul could have joy in prison. Por eso estos hermanos que yo visitaba en la cárcel, yo podía ver que tenían gozo. That's why these brethren that I visited in prison, I can see that they had joy. Algunos de ellos, no uno ni dos, varios se me acercaron y me hablaron. And many of them, not only one or two, many of them drew near to me and spoke to me. Y me dijeron, gracias a Dios por traerme a este lugar. And they said, thanks to the Lord for bringing me to this place. Porque si no fuera por eso, yo no hubiera conocido al Señor. Because if it weren't for this, I would not have met the Lord. Y me decían, ahora yo estoy aquí, pero soy más libre que cuando estaba afuera. And they would tell me, now I'm here, but I am more free than I was when I was outside. Y nunca voy a olvidar a un joven muchacho de una familia cristiana. And I'm never going to forget a young man from a Christian family. Que creció conociendo el Evangelio. Who grew up knowing the gospel. Pero no hizo caso a las cosas de Dios. But he didn't listen to the things of the Lord. Y ahí en la cárcel fue donde él verdaderamente conoció a Cristo. And in prison is where he truly met the Lord. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Philippians 4:5. Let your forbearance be known unto all men. The Lord is at hand. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dice ahí que nuestra gentileza, o sea, nuestra bondad. And it says here that our forbearance, our kindness. Nuestra amabilidad. Our ability. Sea conocida por todas las personas. May be known by all people. Pero dice por qué. But it says why. Dice, porque el Señor está cerca. The Lord is at hand, or as it said, the Lord is near. No se refiere a que Cristo va a venir. It doesn't refer to Christ coming. Cristo va a venir. Christ is coming. Por su iglesia. For his church. Pero se refiere a que Cristo está cerca de ti. But it's referring to Christ being near next to you. He's next to me. Y porque él está cerca de nosotros. And because he is near us. Nosotros debemos de actuar amablemente con las personas. Or next to us, we should treat and be kind to others. Porque él nos está viendo. Because he is watching us. Porque él nos está oyendo. Because he is hearing us. Yo tengo el privilegio de ser pastor. I have the privilege of being a pastor. Y esto me ha provocado muchas bendiciones. And this has provoked so many blessings. Algunas de esas es que cuando llego a un lugar y la gente se da cuenta que soy pastor, me respetan. And one of those is that when I reach a place and people find out I'm a pastor, they respect me. Y a veces no, pero a veces sí me respetan y dejan hasta de decir malas palabras porque está el pastor. And they respect me sometimes and sometimes they don't, but they stop cursing because I'm a pastor. Pero también he conocido cristianos, creyentes o gente de la iglesia que se comportan de una manera porque yo estoy ahí. I've also met people from church, Christians, who behave one way because I am there. Porque está el pastor. Because the pastor is there. Pero recuerde algo.
que me respete, pero es más importante respetar a Cristo. And it's good that they respect me, but it's more important to respect Christ. Y a veces nosotros nos olvidamos que Cristo está todo el tiempo cerca de nosotros. And sometimes we forget that Christ is next to us at all moments. Que Él nos está viendo. That He's seeing us. Que Él nos está oyendo. That He's listening to us. Coloqué esta imagen porque es algo muy conocido, las huellas, se conoce como las huellas. And I place this image because it's very well known. It's known as the fingerprints. Y es que en la playa ahí estaban las huellas de dos personas caminando. And it's that in the beach there was the footprint of two people walking. Pero en ciertos momentos solo quedaban unas huellas de una sola persona. But at a certain moment there was only one set of footprints. Y este hombre le reclamó al Señor y dice, tú estuviste conmigo. And this man called out to the Lord, you were with me. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, yo solamente vi una sola huella. But in the most hardest part of my life, I only saw one set of footprints. Eso fue que me dejaste. That means you left me. El Señor dijo, no. Cuando viste una sola huella era porque yo te estaba cargando. And the Lord said, no, when you saw one set of footprints, it meant that I was carrying you. Y es algo que nosotros tenemos que practicar. And that's something we have to practice. Se llama la presencia del Señor, que aunque no lo vemos, está a tu lado. And it's called the presence of the Lord, that all we can see is He is next to you. Usted y yo no lo podemos ver ahora, tal vez. You and I cannot see Him right Pero now. Pero puede ser que esté arriba, en nuestro Señor, ahí sentado en la parte de arriba. Or it could be that our Lord is sitting up there in the back part. O puede estar sentado al lado tuyo en la banca. Or He could be sitting next to you in the bench. O puede estar aquí atrás. Or He could be here behind o parado ahí mirándonos. Or standing there just looking at us. Y por eso es que nosotros nos preparamos para venir hoy a la iglesia. And that's why we prepare to come today to church. Nos preparamos mentalmente. We prepare mentally. Emocionalmente. Emotionally. Físicamente para venir acá. Y nos comportamos de una manera aquí. And we behave in a way here. Pero quiero decirle que cuando usted sale de aquí, el Señor se va con usted. But I want to tell you that when you leave this place, the Lord is with you. Y se monta en su carro. And He gets in your car. Y llega a su casa. And He comes to your house. Porque además somos templo del Espíritu Santo. Because we're also a temple of the Holy Spirit. Entonces, el Señor nos está viendo y nos está escuchando todo el tiempo. Therefore, the Lord is listening to us at all times. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Philippians 4:6 says, in nothing be anxious, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Y quiero resumir y llevarlo poco a poco en este mensaje. And I want to sum this up and take it little by little in this message. Primero, recuerde, estamos hablando de pensar bien. Somos lo que pensamos. And first, remember, we're talking about thinking well. First, we are what we think. Para poder cambiar nuestra mentalidad, tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. For us to be able to change our mentality, we have to always rejoice in the Lord. Recordar siempre que Él está a nuestro lado. To remember that He is always by our side. Y cuando usted tiene esto presente, comienza a vaciar sus temores y preocupaciones en el Señor. And when you have this present, you start to let go of your fears and worries to the Lord. Hay una medicina, no sé si la pronuncio bien, pero es una de las que conozco, nunca la he tomado, pero Sanas o Sanas, yo no sé cómo, que es para los nervios. And there are some medicines, ¿cómo se dice? Xanax. Xanax. Que usted puede tomar medicamentos para tranquilizarse. And you know, this is medicine or pills that you can drink to just calm down. Usted puede tomar medicamento para poder dormir. You can take medicine to be able to sleep. Pero todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. But all these medicines have secondary effects. Y me alegro que aquí ni siquiera conocen la medicina esta. And I'm glad that you don't even know that medicine here. Pero en el trabajo, vi a compañeros y compañeras que cuando estaba el jefe les hablaba mal, se tomaban la pastilla para los nervios. And at work, I knew coworkers who, when the boss would yell at them, they would drink the pill because of the nerves. Pero aquí, cuando usted se regocija en el Señor, sabe que está cerca.
But when you rejoice in the Lord and you know that He's near, usted empieza a depositar su ansiedad, sus temores. You start to bring your fears, your anxiety. Y empieza a agradecer que sabe que el Señor está en control de todo. And you start to give thanks because you know God is in control of all. ¿Para qué sirve la preocupación? What is worry for? La preocupación sirve bastante. Worrying is helps a lot. Sirve para no dormir. Helps so you won't sleep. La preocupación te sirve para quitarte el apetito. Worry is helpful to take away your appetite. O a otras personas sirve para comérselo todo lo que encuentran. In other people, it helps them to eat whatever they find. La preocupación sirve para ir al mall y comprar todo lo que encuentras. Worry helps you to go to the mall and buy whatever you find. La preocupación sirve para que traten mal a las personas que te aman porque estás preocupado. Worry is helpful for you to treat others bad because you're worried. ¿Saben que la preocupación nos quita la incertidumbre del mañana? You know that worry does not take away that uncertainty of tomorrow. Pero ¿sabe lo que nos quita la preocupación? But you know what worry takes away? Nos quita la energía de hoy. It takes away the energy of today. La capacidad de hoy poder hacer algo, en la preocupación te va a quitar la energía. The ability of today being able to do anything is what worry is going to take away. La preocupación cubre con oscuridad la luz de Cristo. Worry with darkness covers the light of Christ. Cuando estás preocupado, no puedes ver la luz del Señor. When you are worried, you cannot see the light of the Lord. Es una pérdida de energía. It's a loss of energy. El problema que tenemos ahora es que debemos pensar bien. The problem we have now is that we should think well. Se nos hace a veces difícil pensar bien. And sometimes it's hard to think. Pero yo quiero invitarlo, por favor, a que reflexione en el mayor problema que usted tiene ahora mismo. And I want to invite you at this moment to think in the greatest problem you have in this moment. Piense en el problema más grande que usted tiene ahora. Think in the greatest problem you have in this moment. Y duplíquelo al doble, o sea, engrandézcalo, póngalo muy grande. And multiply it by two, make it even bigger. Por más grande que sea tu problema, the greater your problem is, nunca será más grande que nuestro Dios. It will never be greater than our God. Nuestro Dios siempre será mayor que cualquier problema que our God will always be greater than any problem we have. Entonces, llevemos nuestros problemas al Señor. Therefore, let's bring our worries and problems y llévelos en forma de agradecimiento. And bring them in the form of thanksgiving. Una de las cosas que son las que a veces menos nos gusta es lavar los platos de la comida. One of the things that we don't like the most is to wash the dishes. Y entonces, por ejemplo, en mi casa nos turnamos mi esposa y yo. In my house, my wife and I take turns. Un día le toca a ella, un día me toca a mí. One day she washes them, the other day I wash them. Pero sabe, si pensáramos de otra manera, but you know, if we thought it differently, it would be easier. Porque a veces nos quejamos porque tenemos que lavar la olla y los platos. Because sometimes we complain that we have to clean the pots. Pero hay gente que lavaría eso con gusto si hubiera comido lo que tú y yo comemos. But there are people that would wash that with gladness if they would have eaten what you and I ate. Y nos olvidamos de lo que hemos comido y estamos enojados porque ahora hay que lavar lo que se ensució. And we forget what we have eaten, and now we have to wash what we dirty. Entonces, es cuestión de ver las cosas con otra óptica. Therefore, it's a question of seeing things with another optic. Mire, algo que se me olvidó comentarle, pero hay algo que yo le quitaría a usted, a muchos aquí, y les provocaría una gran depresión. Like, I forgot to comment this, and there's something that I can take away from all of you, and it will provoke a great depression. Se llama el celular. And it's called your cell phone. Si yo le quito el celular digamos, una semana, todos nosotros sin celular. If I take your cell phones away for a whole week. Pero quiero decirle, en la cárcel, ellos no tienen celular. And let me tell you that in prison, they don't have a phone. Y se regocijan en el Señor. And they rejoice in the Lord. Y sé que este aparatico nos hemos apegado a él mucho, pero no nacimos con el celular. And I know that we have become attached to this little device, but we were not born with a phone. Muchas de estas cosas se han adueñado de toda nuestra atención. Many of these things just have taken all of our attention. De todo nuestro tiempo. Our time.
y no nos regocijamos en el Señor. And we don't rejoice in the Lord. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Philippians 4:7. And the peace of God, which passes all understanding, should guard our heart and your thoughts in Christ Jesus. Cuando usted se regocija en el Señor, when you rejoice in the Lord, sabe que su Señor está cerca de usted, you know that your Lord is near you, y comienza a depositar en él sus temores y sus angustias, and you start to bring him or deposit in him your worries, va a venir esa paz que sobrepasa todo el your fears, this peace that overcomes all understanding will come es to you. Es una paz que sobrepasa toda inteligencia. It's a peace that overpass all intelligence. Que sobrepasa la razón. Overpass reason. Esa es la paz que el Señor nos da. That's the peace that the Lord gives us. Por eso le decía que ninguna medicina se puede comparar con la paz que el Señor nos da. That's why I was saying that no medicine can compare to the peace that the Lord can give. Nosotros podemos parecer personas de otro mundo. We can appear to be people of another world. Porque cuando nos pasa algo, si estamos en el Señor, podemos estar tranquilos mientras que otros estuvieran angustiados because y desesperados. If something happens to us, the peace of the Lord that we have will be in us while others are going through the same situation and are in anguish. Hay mucha gente que habla de la ciencia. There are many people that speak of science. Y que dicen que no creen en Dios. And say that they don't believe in God. Pero la ciencia, hoy los médicos dicen que las enfermedades, la mayoría son psicosomáticas. But science, doctors say that some sicknesses are psychosomatic. Y el médico habla de ciencia, pero dice, usted tiene estrés. And the doctor speaks of science, but he says, you have stress. Y usted tiene una depresión crónica. And you have a chronic depression. O sea que cosas que son emocionales y espirituales, ellos ya reconocen que eso es realidad. Therefore, there are things that are spiritual and emotional, and they realize it's true. Y ya ellos dicen, personas les dan ataques cardíacos por estrés. And now they say that people get cardiac arrest because of stress. Y personas se quitan la vida porque están deprimidos. And people take their lives because they are depressed. Entonces, lo que necesitamos es regocijarnos en el Señor. Therefore, what we need to do is to rejoice in the Siempre. Lord. Always. En todo tiempo. In all moments. Para que la paz del Señor esté con nosotros. So the peace of the Lord can be with us. Recuerde que nosotros somos lo que pensamos. Remember, we are what we think. Y es aquí donde viene el desenlace del mensaje. ¿Cómo pensar? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. And here in Philippians 4:8 is where we see that outcome of this message. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Todos nosotros, esta mañana, o en algún momento, tuviste que decidir qué ropa te vas a poner. All of us, this morning or any moment, you have to decide what clothes you are going to wear. A veces miramos la temperatura, ¿cómo va a estar mañana? Porque de acuerdo a eso veo qué ropa me voy a poner. And sometimes we look at the temperature, how is it going to be tomorrow? Because according to that, y es how I'm going to dress. Escogemos lo que nos vamos a poner. And we choose what we're going to wear. Tomamos esa decisión. We make this decision. Pero nosotros también podemos escoger en qué pensar. But we can also choose what to think it. Así como escogemos la ropa, usted puede escoger en qué pensar. Just like you choose your clothes, you can choose what to think of. Piense en lo que es verdadero. Think on what is true. El internet para mí es una de las cosas, uno de los descubrimientos que más ha cambiado la humanidad en los últimos años. The internet is one of these discoveries that has changed. That has made a lot of changes. Pero todo lo que sale en el internet no es verdadero. But not everything that comes out of the internet is true. Hay cosas que sí son verdad, pero hay otras cosas
que no son verdad. There are things that are true and other things that are not true. Y hace más de 5 años atrás, un amigo, bueno, un creyente, me llamó a mi casa llorando. And about 5 years ago, a friend, a believer, called me crying over the phone. Muy angustiado y desesperado. He was desperate and in anguish. Porque él había visto por internet que había una moneda que se llama Amero. Because he had seen on internet a coin called Amero. Y me mandó el video, las fotos de la moneda que ya la tenían lista. He sent me videos, images, and everything that they had this coin ready. Y me dijo, pastor, esto... en menos de un mes van a quitar el dólar y van a poner el Amero. I said, pastor, less than a month they're going to take the dollar away and they're going to put Amero. Y nos vamos a quedar sin nada. And we're going to not have anything. Eso fue hace más de 5 años. That was 5 years ago. Y el Amero no ha aparecido. And I haven't seen that Amero. Pero él estaba seguro que el Amero venía. But he was sure that the Amero was coming. Porque en el internet vas a encontrar cosas que no son verdad. Because on the internet you're going to find things that are not true. Hay gente que ha dicho que el mundo se va a acabar. There are people that have said that the world is going to end. Y han dado una fecha y un día. And they've given a date and a year. Y gente se ha suicidado porque dicen mañana se acaba el mundo. And there have been people who have suicide because they said tomorrow is the end of the world. Porque creyeron en algo que no era verdad. Because they believed in something that was not true. ¿Qué es la verdad? What is true? La verdad es Cristo. Christ is true. La verdad es su palabra. The word, the truth is his word. Por eso dice la Biblia que la verdad os hará libres. That's why the Bible says that the truth shall set us free. Necesitamos saber la palabra. We need to know the word. Para poder entender qué es lo que es verdad. To be able to understand what is true. ¿Por qué los cristianos no nos debemos preocupar? Why should Christians not become worried? Porque todo lo que está pasando está escrito. Because everything that is happening is written. Yo no me preocupo porque dice la Biblia que habría guerras y rumores de guerra. And I don't worry because the Bible says that there will be war and rumors of war. Que habría hambre y pestilencias y enfermedades. That will there be hunger, pestilences, and sicknesses. Pero no me puedo preocupar porque Cristo viene por nosotros. But I cannot worry because Christ is coming for us. Y si no ha llegado, nos vamos a morir y nos vamos con el Señor. And if he has not come, we're going to die and we're going to leave with the Lord. Entonces, piense lo bueno. Therefore, think on the good. Piense en todo aquello que es honorable. Think in all that is honorable. Que es bueno. That is good. Si nos conectaran la mente a un proyector. If they connected our mind to a projector. Y se viera en la pantalla lo que estamos pensando. And we can see on the screen what we're thinking. Muchos dirían, no, no, a mí no me ponga, pastor, porque lo que va ahí en la mente no está bueno. Then you will say, no, 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 pastor, don't put my mind up there because what's in here is not good. Porque no estás pensando algo honorable. Because you're not thinking something honorable. Dice, pensemos lo que es justo. Says, think of what is righteous. Pensemos en lo que es puro. Let's think of what is pure. Que no avergüence a Dios. It does not bring shame on God. En lo que es amable. In what is kind. Todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia. All that that is of good name, the Bible says. O sea, todo aquello que es bueno para hacer, para hablar. All that that is good to do, to speak. Dice, si hay virtud alguna. Says, if there be any virtue. Si hay algo digno de alabanza. And if there's any praise. En esto piensa. Think on these things. Pero pastor, eso no es tan fácil. But pastor, that's not so easy. Porque ahora, mire, mientras yo estoy predicando. Because right now while I'm preaching. Su mente ya fue a la luna y volvió. Your mind already went to the moon. And usted ahí mirando, me concentrado, está también diciendo, mañana tengo que trabajar. And right there looking at me concentrating and thinking, tomorrow I have to work. Ya casi va a terminar, tengo hambre. It's about to finish, I'm hungry. Tengo que terminar de lavar la ropa. I have to finish washing the clothes. Y su mente está corriendo como a toda velocidad. And your mind is running at a high speed because that's your mind. Entonces, la Biblia dice que pensemos lo bueno. The Bible says to think of the good things. Pero nuestra mente piensa lo malo. But our mind thinks on the bad. Le voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. No piense en un gorila. Don't think in a gorilla. No se imagine un gorila. Don't imagine a gorilla. No piense en jirafa. Don't think on a giraffe. No mire una jirafa. Don't look on a giraffe. No piense en avión. Don't think on a plane. Usted se imaginó.
todo lo que yo le dije. All I just told you. Porque la mente funciona así. Because that's how the mind works. Entonces, la Biblia dice, piensa lo bueno. The Bible says, think on the good. Pero su mente le va a llevar a pensamientos malos. For your mind is going to take you to bad thoughts. Entonces, diga, ay, no, no, voy a pensar eso tan malo. You say, oh, no, no, I'm going to think that that's so bad. Porque se va a estar ahí. Because you're going to stay there. Eso no se va a quitar de esa manera. That's not going to go away that way. ¿Cómo logramos tener buenos pensamientos cuando nuestra mente corre a pensamientos negativos? How are we able to control our mind when our mind goes to bad thoughts? Está aquí en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. And we can see in Romans 12:21, be not overcome with evil, but overcome evil with good. Cuando venga un pensamiento negativo, when you have a negative thought, o de preocupación, or a thought of worry, lo que tienes que vencer el pensamiento negativo con uno bueno. What you have to do is overcome that evil thought with a good thought. No se ponga a pelear con ese pensamiento negativo. Don't start to fight with this negative thought. Sustitúyalo por uno bueno. Substitute it for a good one. Por ejemplo, si usted está enojado con alguien, for example, if you're angry with someone, y siempre que lo ve, usted le dan ganas de que el Señor se lo lleve ya del todo. And every time you see them, you just want the Lord to take them with him. Usted en vez de decir, no voy a pensar en esa persona. And instead of saying, I'm not going to think in this person. Usted tiene que sustituir, Señor, gracias porque me has perdonado. And you have to substitute it. Thank you, Lord, because you forgive me. Yo sé que como tú me perdonaste a mí, and I know that how you forgave me, yo puedo perdonar a esa persona. I can forgive that person. Vienen pensamientos de, tal vez tiene usted una enfermedad física. Maybe you have a physical sickness. Y vienen pensamientos de lo peor, porque la mente es así, nos da un dolor de cabeza y a veces decimos, ¿será que tengo un tumor? At the worst comes, you know, we might get a headache and go, oh, do I have a tumor? Con un dolor de cabeza y ya estamos pensando que es un tumor. With a headache and we're already thinking it's a tumor. La mente es negativa. Your mind is negative. Pero sustitúyalo. But substitute it. Señor, tengo dolor de cabeza, pero yo sé que tú eres mi sanador. Lord, I have a headache, but I know you're my healer. Y tú moriste en la cruz para llevarte todas mis enfermedades. And you died at the cross to take all my sickness. Tienes problemas en tu finanza. You have problems in your finances. Sustitúyelo, tú eres mi proveedor. Substitute it with, you are my provider. Tú vas a cambiar mi economía. You're going to change my finances. Tienes miedo, sustituya el miedo por el Señor, yo sé que estás a mi lado, estás conmigo. Do you have fear? Substitute fear with Lord. I know you're by my side, you're with me. Vencemos el mal con el bien. We overcome evil with good. No peleen. Hay personas que se van a sentir mal porque tienen pensamientos negativos. And do not fight. There are people who are going to feel bad because they have negative thoughts. Voy a ir más profundo. Hay gente que se siente mal porque tiene pensamientos que son, no son solo negativos, son de pecado, de tentación. And let me go a little bit deeper. There are people who feel bad because they get thoughts that are negative, but they are like negative to temptation into sin. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. The Bible says that Jesus was tempted in all, but without sin. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de tener pensamientos negativos no es el problema. So what does this want to say? That the fact that you have negative thoughts is not bad. El hecho de tener pensamientos de tentación no es el problema. The fact that you have thoughts of temptation is not the problem. Porque lo que tenemos que hacer es cambiar esos pensamientos por los de Dios. What we have to do is change those thoughts for those of God. Por pensamientos buenos. For good thoughts. Si yo me veo, tengo un pensamiento que me trae una tentación a lo malo, pero no hago lo malo, no es pecado. If I have a thought of temptation to do something bad, but I don't do the bad, I have sinned. En otras palabras, la Biblia no prohíbe los malos pensamientos. In other words, the Bible does not prohibit bad thoughts. La mente solita va a lo malo. Because the mind itself goes to the bad. Pero la Biblia lo que dice es sustituye tus malos pensamientos. But the Bible says substitute your wicked thoughts. Cambia los pensamientos. Change your thoughts.
¿Por qué estamos hablando de esto hoy, en este día? And why are we talking about this today? Porque nos estamos preparando para ese ayuno del 1 de enero al 13 de enero. Because we are preparing for the fasting from January 1st to January 13th. No es un ayuno de dejar de comer. It's not a fasting of you not eating. Es un ayuno de dejar de hablar lo malo. It's a fasting of not talking. Pero para poder hablar bien teníamos que empezar a pensar bien. Or not talking bad. So instead of for us to be able to stop talking bad, we need to. Es un ejercicio que vamos a hacer. Well, it's an exercise. Por esos 13 días. That we're going to do for the first Pero 13 days. Realmente esto lo tendríamos que hacer todo el tiempo. But truly we have to do this every time. Pero lo vamos a hacer por estos 13 días. We'll do it these 13 days. Como un ejercicio. As an exercise. Para ver a Dios moverse en nuestra vida. To see God move in our life. Y para ver cómo nuestra vida cambia. And see how our life changes. Solamente mire, si va a hablar mal. Look, if you're going to ill speak. Quédese callado. Just stay quiet. No diga nada. Don't say anything. Si puede aún mejor, en vez de hablar mal, hablar bien, mejor todavía. And instead of ill speaking, just speak good things, even better. Pero lo que vamos a hacer en estos En esos 13 días, en vez de quejarnos, vamos a alabar. And what we're going to do in those 13 days, instead of complaining, we're going to pray. En vez de hablar mal, vamos a hablar bien. Instead of ill speaking, we're going to speak good. En vez de criticar a las personas, vamos a orar por ellas. Instead of criticizing people, we will pray for them. Y yo le aseguro que el 13 de enero, que es el día que vamos a cerrar el ejercicio. And I assure you that January 13th, the day we're going to close this exercise. Vamos a tener muchos testimonios aquí de que algo hizo Dios en esos 13 días. We will have a lot of testimonies that the Lord did something in those 13 days. Porque, hermano, entienda, Dios es ilimitado. Because remember, brethren, God is unlimited. Pero nuestra mente puede limitar a nuestro Dios ilimitado. God is unlimited, but our mind can limit our unlimited God. Porque si nosotros no creemos, ¿cómo Dios puede manifestarse? Because if we don't believe, how can God manifest? Si nosotros no bendecimos, sino que maldecimos, ¿cómo Dios puede moverse? If we don't bless instead we curse, how can God move? Por eso creo firmemente que este ejercicio va a ser poderoso para comenzar el 2023. That's why I firmly believe that this exercise will be powerful to begin 2023. Dile al que está a tu lado, no te quejes. Tell the one next to you, don't complain. Dile, habla bien. Speak well. Piensa bien. Think well. Y quiero que hagamos un ejercicio, ¿sabes? Un momentito. I want us to do a quick exercise. Vamos a orar para terminar. We're going to pray to finish. Todos nosotros tenemos una batalla. All of us have a battle. Y la batalla comienza en nuestra mente. And the battle starts in our mind. El enemigo va a querer poner pensamientos negativos en nuestra mente. The enemy will want to place negative thoughts in our mind. Pero sabemos que podemos pelear la buena batalla. I know that we can fight the good battle. La buena batalla de la fe. The good battle of faith. Que es sustituir esos malos pensamientos por buenos pensamientos. Which is to substitute those bad thoughts for good thoughts. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. The Bible says we have the mind of Christ. Piense esto, si el Señor dice la Biblia que fue tentado, Él tuvo que venir malos pensamientos. If the Bible says that the Lord was tempted, He must have had bad thoughts. O sea que todos nosotros vamos a tener esa lucha. So we're all going to have this fight. Pero todos nosotros podemos vencer. But we can all conquer. A través de Cristo. Through Christ. Señor, en esta tarde. Lord, this afternoon. Te pedimos que nos ayudes a pelear esta buena batalla. We ask you to help us fight this good battle. La buena batalla de la fe. The good battle of faith. Entender primero regocijarnos en ti siempre. To first understand to rejoice always in you. Practicar que tú estás cerca de nosotros todo el tiempo. To practice that you're always near us at all times. Depositar nuestras cargas. To put our burdens, nuestras necesidades, our needs, con acción de gracias al Señor, with thanksgiving to the Lord, y vamos a recibir paz, and we'll receive peace, y comencemos
a pensar en lo bueno. Let's start to think of the good. Pero recuerde a sustituir malos pensamientos por buenos pensamientos. And remember to substitute wicked thoughts for good thoughts. Y sobre todo llevarlos a la verdad de Cristo. And overall bring them to the truth of Christ. Porque hay una palabra que el Señor me está dando, porque hay alguien aquí que sabe que han hablado mal de él. There's a word that the Lord is giving me, and you know that they have spoken ill about you. Porque van a hablar mal de nosotros. Because they're going to ill speak about you. Pero no importa lo que digan de nosotros. But it doesn't matter what they say about us. Es importante lo que el Señor dice de ti. It's important what the Lord says of you. Lo que el Señor piensa de ti. What the Lord thinks of you. Y en vez de quejarte, de entristecerte. And instead of complaining and becoming sad. Piensa bien. Think well. Cambia tu manera de pensar. Change your way of thinking. Perdona a todos aquellos que han hablado mal. Forgive all those that have spoken wickedness about you. Bendice a los que te han maldecido. Bless those who have cursed you. Y tú vas a empezar a ver una gracia y un favor en tu vida. And you will start to see grace and favor in your life. Que no habías visto antes. That you have never seen before. El Señor quiere arrancar de nosotros la incredulidad. The Lord wants to take away from us all unbelief. La amargura. All bitterness. Y el temor. And fear. Porque quiere moverse poderosamente en nuestra vida. Because he wants to move powerfully in our life. Pero hay unos límites en nuestra mente. But there are some limits in our mind. Que hoy oramos para que sean rotos en el nombre. That today we pray so they can be broken in the name of Jesus. La Biblia habla de fortalezas que se van haciendo en nuestra mente. The Bible speaks about barriers that start to be placed in our minds. Que son pensamientos negativos y contrarios a la voluntad de Dios. Negative thoughts that are contrary to the word of God. Se levantan en nuestra mente. And they rise in our minds. Para impedir que podamos ver la gloria del Señor y la buena voluntad de Dios. To stop us from seeing God's glory and His perfect will. Pero hoy se rompen esos pensamientos negativos. But those negative thoughts are broken today. Hoy se rompen eso que se ha levantado en nuestra mente. All that has risen in our mind is broken today. Somos tus hijos. We are your children. Somos bendecidos. We are blessed. Somos amados. We are loved. Hemos sido librados de la muerte. We have been liberated from death. Tenemos vida eterna. We have eternal life. Hemos sido santificados por su sangre. We have been sanctified by His blood. Hemos sido purificados por Él. We have been purified by Him. Somos templo del Espíritu Santo. We're temple of the Holy Spirit. Su gracia y su favor His nos siguen todos los días de nuestra vida. Follow us all the day of our life. Y no estamos solos. We're not alone. No estamos abandonados. We're not abandoned. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. The angel of Yahweh goes around us. Y nos defiende. And defends us. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Greater is the one who's in you than in the world. Por eso confía. That's why trust. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Te damos gracias. We give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.